Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a hablar de varias noticias, entre ellas lo último de Leo Messi, de la salida de Luis Suárez y un resumen rápido del Barcelona PSG de Champions. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona está dispuesto a recuperar a una perla del Paris Saint-Germain. 6 años después, el joven Kais Ruiz-Atil podría regresar al club en el que dio sus primeros pasos como futbolista. El FC Barcelona, el franco-marroquí de apenas 18 años, abandonó la Masía en 2015 con el objetivo de hacer carrera en el Paris Saint-Germain. Pero lo cierto es que las cosas no le han salido como esperaba. Aunque arrancó como titular en la primera jornada del presente curso y llegó a acumular 181 minutos de juego repartidos en 7 choques, el futbolista comenzó a caer en el olvido con rapidez, hasta el punto de que no ha vuelto a sumar ni un solo segundo de juego desde el pasado 5 de diciembre. Consciente de que sus opciones de consolidarse en la primera plantilla son muy limitadas, el jugador está decidido a aprovechar el fin de su contrato con el PSG para dar un nuevo giro a su carrera. Según cuentas, por su cabeza pasa la idea de regresar al Barça, a un conjunto que al no tener que abonar traspaso alguno le abriría las puertas con facilidad. Eso sí, en caso de concretar su vuelta, Ruiz tendrá que hacer primero méritos en el filial a la espera de disponer de una oportunidad para ganarse la confianza de Ronald Koeman. Chelsea y Manchester City se mantienen a la expectativa, por tanto, chicos, vamos a ver si se materializa la vuelta de este joven a la Masía. Vamos a hablar ahora, chicos, de Luis Suárez, de Rakitic y de Arturo Vidal y del nuevo palo a Bartomeu por la gestión con estos jugadores. Toni Freixa, candidato a la presidencia del Barcelona, pasó por los micrófonos de RAC 1 para presentar su plan económico y deportivo en el caso de salir elegido como nuevo presidente azulgrana. Y entre todos los temas a tratar, Freixa no dudó en referirse al modelo de fichajes del club. El candidato asegura que la política de fichajes y ventas que ha tenido el conjunto culé en los últimos años tiene que cambiar y comentó lo siguiente: la venta de jugadores no puede estar presupuestada en un club como el nuestro. No se puede abonar 150 millones por el traspaso de un jugador y pagarle un salario de 25 millones. Y añadió lo siguiente: al final acabas regalándolo, como ha pasado con Luis Suárez, Arturo Vidal o Rakitic, porque nadie puede afrontar estos sueldos. Son grandes jugadores, pero nuestro modelo no es de trading deportivo. Por tanto, este es el palo que ha dado Toni Freixa por la gestión de los fichajes y luego regalos de Bartomeu de estos tres cracks. Vamos a hablar ahora, chicos, del plan que tiene el Paris Saint-Germain para fichar a Leo Messi en verano. Y es que según un informe de Deportes 4, el Paris Saint-Germain tiene una estrategia preparada para fichar a Lionel Messi en el próximo mercado de fichajes de verano. El conjunto francés ha estado muy vinculado al delantero argentino en las últimas semanas y ha manifestado expresamente su deseo de tenerlo en el club el próximo verano, un fichaje que revolucionaría el mundo del fútbol. El diario francés L'Equipe ha analizado que existen numerosas posibilidades de que Messi se una al PSG. Creen que la superestrella podrá incorporarse por 4 motivos, la presencia de Neymar y el deseo de reencontrarse, ya han tenido contacto con el jugador. Su contrato expira en junio y Kylian Mbappé podría estar saliendo del club en las próximas temporadas. Leo Messi ha estado constantemente vinculado al PSG y al Manchester City desde la infame saga del Burofax al final de la temporada pasada y comienzo de la presente. El capitán del Barcelona es agente libre este verano y los parisinos no han rehuido intentar seducirlo. Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes e incluso el director deportivo Leonardo han declarado que desean que Messi se traslade a Francia. El informe destaca que el PSG tendrá que separarse de Mbappé para hacer factible la llegada de Messi. El francés está solo una temporada del final de su contrato y su salida
aliviaría la factura salarial. L'Equipe también informó que Neymar ha telefoneado a su excompañero de equipo y buen amigo Messi para persuadirlo de que se mude a París. Messi aún no ha tomado decisiones sobre su futuro, pero hay pocas dudas de que el PSG lo perseguirá con todo lo que tiene. Pero por el momento el plan del PSG es, como decimos, que Neymar se comunique con él, ya lo hizo, y buscar una salida a Mbappé, tanto para aliviar la tasa salarial y poder sacar una buena cantidad de dinero por él, movimientos que ayudarían a que los franceses no tengan problemas con el fair play financiero. Por tanto, chicos, este sería el plan del Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que en una entrevista en el Corriere dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge ha hablado de nuevo sobre el Barcelona a principios de febrero y dio su particular visión sobre las cuentas del club azulgrana. Esta vez le han preguntado por el contrato de Leo Messi, que sacó a la luz hace días el diario El Mundo. Comentó lo siguiente: me reí y solo puedo felicitarlo porque logró un contrato astronómico. En los últimos 10 años todos hemos cometido errores porque hemos gastado cada vez más a favor de los jugadores y de los agentes. Tenemos que dar marcha atrás y volver a un modelo más racional, aunque no será fácil. A raíz de esto, Rummenigge vería con buenos ojos poner un tope a los salarios de los jugadores y comentó: quizás sería una buena idea lo del tope salarial. Fuimos a Bruselas para ver si era un camino viable y los políticos nos dijeron que iríamos contra la ley europea. Quizás ahora sea el momento adecuado para una nueva iniciativa y corregir los errores. Acabó diciendo. Por tanto, chicos, se limita a decir eso Rummenigge. Felicita a Leo Messi por el contrato que tiene con el Barcelona. Y ya para acabar, vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy de Champions League. Derrota del Barcelona. Derrota durísima, 1-4 contra el Paris Saint-Germain. Adelantó al FC Barcelona Leo Messi de penalti en el minuto 27. Empezaban por tanto bien las cosas para los blaugrana, pero Kylian Mbappé con un hat-trick, goles en los minutos 32, 65 y 85 y de Moise Kean en el 70, pusieron el definitivo 1-4. Vamos a ver qué equipo sacó Koeman esta noche en el Camp Nou, con Marc-André ter Stegen en portería, con Serginho Dest como lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, centrales Gerard Piqué, que reapareció tras 3 meses de lesión, y Clément Lenglet, centro del campo para Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri González, y arriba Messi, Dembélé y Griezmann por parte del Paris Saint-Germain, Keylor Navas en portería, Florenzi como lateral derecho, Courtois lateral izquierdo, Kimpembe y Marquinhos como centrales, centro del campo para Leandro Paredes, Marco Verratti y Güelle, y arriba Kean, Icardi y Kylian Mbappé. Vamos muy rápidamente a ver las estadísticas del partido. Tiros 12, Barcelona 16, Paris Saint-Germain. Tiros a puerta 4, Barcelona 9 para los franceses. Posesión 53% para los locales, 47% para los visitantes. Faltas 11, Barcelona 16, Paris Saint-Germain. Tarjetas amarillas 1 para los franceses, ninguna roja. Fueras de juego 1 para los culés, 0 para los de París. Y saques de esquina 4 para los de Barcelona y 7 para los franceses. Por tanto, chicos, palo durísimo el Barcelona, que deberá remontar 3 goles. A día de hoy parece imposible, pero habrá que esperar al partido de vuelta este próximo mes de marzo en París. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!